Tanto tiempo sin hacer videos, la verdad es que me está costando trabajo escoger un contenido porque he querido subir algunas cosas de FIFA, pero no me da ganas de jugarlo tanto y tampoco se me ocurren muchas ideas, la verdad. Entonces me voy a esperar hasta que salga el parche del mundial y ya una vez que salga, pues bueno, espero que esto sea lo que me motive a jugarlo. Y Fortnite lo voy a subir, solo que esta vez sí he jugado con el escuadrón. Y ya más o menos se escucha bien, ya lo he arreglado y pues bueno, hay unas partidillas por ahí que puedo subir. Pero el día de hoy, como están viendo en el título, lo que vamos a hacer es una simulación del Mundial de Rusia 2018. Tengo una selección la cual es mi favorita y siento que va a ser la campeona del mundo, pero nunca me he fijado cómo sería su camino. Y es más, si el camino sería fácil, si es que lo lograría, o si al contrario sería muy difícil y pues prácticamente lo vería más complicado. Así es que vamos a verlo el día de hoy. Aquí estoy en la página, en los comentarios. Obviamente ustedes díganme, no vamos a coincidir, díganme, yo creo que acá pasa este, yo creo que acá pasa aquel. Ustedes díganme en los comentarios cuál es su predicción. Vamos con el grupo A, que es el grupo más flojo desde mi punto de vista, donde yo creo que va a pasar Uruguay como primero de grupo y después muchos ponen a Rusia que va a pasar, yo pongo Egipto, vamos a confiar en Salah, si es que se pone, ahí está. Vamos a confiar en Salah que pueda poder meter por lo menos en octavos a su selección. En el grupo B creo que si no hay sorpresas es España y Portugal, al menos puede variar en la posición, pero yo creo que España va a ir de primero y Portugal de segundo. Ya tenemos los primeros enfrentamientos, ¿eh? En el grupo C yo veo a Francia terminando en primer lugar y después me voy con Dinamarca. Creo que España exhibió a Argentina, pero aún así creo que va a quedar en primero del grupo y Croacia va a quedar en segundo. Este es uno de los grupos más difíciles. Yo creo que Croacia va a poder pasar a octavos. El grupo E, la verdad es que no sé a quién rayos escoger. Vamos a poner a Brasil, pero el otro la verdad es que no sé a quién poner. Me voy a ir por Suiza, que va a pasar como segundo de este grupo. Ese grupo está apretado, no porque sean buenos, al contrario, pero bueno. Está muy anivelado ese grupo, excepto por Brasil, que yo creo que va a pasar por primer lugar. Vamos al grupo F, donde está México. La verdad es que la selección mexicana como jugadores, como equipo, yo la veo fuerte. El problema es el director técnico, de entrada, por no ponerlos en su posición. Así es que eso baja mucho mis expectativas en este mundial. Yo creo que Alemania va a pasar por como primero y espero y tengo mucha fe que Osorio pueda por lo menos meternos a octavos. En el grupo G, es Bélgica e Inglaterra son los que van a pasar, al menos que tengamos una sorpresa. Y yo me voy a ir con que Inglaterra va a pasar como primero y Bélgica como segundo. Ese duelo va a estar bueno, ¿eh? Yo creo que es el de los duelos más interesantes en grupos. Y después en el grupo H yo creo que va a pasar Colombia como primero y Polonia lo voy a poner como segundo. Y bueno, ya están aquí nuestros octavos de final. Ahora vamos a escoger aquí ya en duelos directos quién creo que van a ganar. Obviamente ni de chiste va a pasar esto, siempre tiene que haber una santa sorpresa en un mundial, en cualquier torneo siempre hay una sorpresa. Pero bueno, vamos a ir un poquito a lo lógico. Yo creo que de Uruguay-Portugal, yo creo que Uruguay puede pasar a cuartos de final, tiene más chances. De Francia a Croacia va a ser buen duelo, pero yo me voy porque va a pasar Francia a cuartos de final. Después Brasil-México, yo creo que con otro director técnico podríamos hacer algo y podríamos soñar en pasar. Pero con Osorio no, con Osorio hay que ser realistas. Yo creo que hasta ahí llegamos otra vez y va a pasar Brasil. Inglaterra contra Polonia, yo creo que aquí pasa Inglaterra. Polonia es buena selección, pero le falta ciertas posiciones que hay que cubrir. Los españoles creo que sacarían por completo del mundial Egipto si es que se llega a dar este encuentro. Y Argentina se encontraría con España en cuartos de final. Y puede ser otra historia con Messi, ¿eh? Puede ser otra historia con Messi. Vamos a ver más adelante. Ese partido está bueno para pensar quién pasaría. Después de Alemania contra Suiza, yo creo que pasa Alemania de forma clara. Y después este partido estaría bueno, Colombia-Bélgica. Aquí cualquiera de los dos puede pasar.
Yo creo que me voy a ir por Bélgica porque tiene un equipo más completo, más sólido. Pues bien, vamos a los cuartos de final donde ya están los 8 mejores. Y arrancamos con un buen duelo con Uruguay-Francia y yo creo que pasaría Francia. De aquí pasa Francia. Después Brasil, Inglaterra, ese duelo está bueno. Yo no tengo la verdad mucha fe en Brasil como muchos la tienen, porque todavía tengo muy en mente lo que le hizo Alemania a Brasil y eso es difícil de superar, y hay jugadores que van a estar en ese equipo. Otra vez pueden exhibir en cualquier partido a Brasil, pero yo creo que aquí no sería, yo creo que aquí pasaría Brasil e Inglaterra se quedaría en el camino. Después España-Argentina. Si Messi hubiera jugado en aquel duelo donde golearon a Argentina, automáticamente diría que España. Pero Messi no jugó en ese partido y quieran o no, Messi puede cambiar en una sola jugada el partido. En este duelo yo me iría por España. ¿Por qué? Pues si comparamos escuadras, la verdad, hombre por hombre, España es mejor que Argentina. Aunque tampoco descarto que pasaría Argentina. Alemania-Bélgica, yo creo que Alemania todavía pasaría incluso hasta la semifinal. A Bélgica le falta ese algo que me diga puede llegar muy lejos. Llegaría desde mi punto de vista hasta cuartos. Pues bien, ya estamos en semifinales con los 4 mejores del mundo. Francia, Brasil, España y Alemania. Vamos a ver quiénes son mis 2 favoritos para llegar a la gran final. Pues bien, como hace rato les comentaba, para mí Brasil no es un candidato tan serio por lo de la goleada. Y siento que si hay un equipo que lo puede exhibir es Francia. Entonces yo aquí pondría en la final a Francia. Y en el otro lado tenemos a España contra Alemania. Los 2 últimos campeones del mundo, España y Alemania, se encontrarían en semifinales. ¿Qué partidazo sería, eh? ¿Qué partidazo sería? Pues bien, yo en este partido me iría con Alemania. Con Alemania, a pesar de que España tiene muy buenos jugadores, la juventud le ayuda mucho. Pero Alemania tiene esa pegada que pocas selecciones tienen. Así es que yo creo que pasaría a la final. Y pues bien, la gran final sería entre Francia y Alemania. En dado caso que pasara todo esto que creo... No creo que pase. Es prácticamente imposible que la atinemos a todo esto. Así es que bueno, es una simple simulación. Y yo creo que entre un Francia-Alemania, la campeona del mundo sería la selección francesa. Aunque tengo que decir que así como tengo el punto negativo de Brasil, tengo el punto negativo de Francia de haber perdido una Eurocopa cuando era ampliamente superior la selección de Francia contra la de Alemania. Y aparte no se murieron de nada, entonces no sé, tengo también eso muy en mente y es el punto negativo que me hace pensar que tal vez no pasaría en ciertos partidos Francia. En fin, la verdad es que mi serio candidato, sin ver esta llave ni nada, o sea, viendo las selecciones que participan, era Francia. Creo que se vio un poquito el favoritismo, sobre todo aquí, que es el único partido difícil que se le daría a Francia, entre comillas. Este es el único y la final. Pero bueno, vamos a ver cómo se da este mundial. Espero que tengamos un buen mundial y que también le vaya bien a México, que no nos quedemos en grupos, por favor. Y como la mayoría son mexicanos, díganme qué esperan ustedes de México. ¿Qué esperan? ¿Cuartos de final? ¿Cómo Osorio se vuelven locos y dicen semifinales? O que nada más se van a ir a pasear los jugadores y bueno, nos vamos a regresar luego. Yo estaré leyendo sus comentarios, sus opiniones. Nos vemos hasta el próximo video. Adiós. 1, 2, 3, no es mi culpa que yo juegue más. 4, 5, 6, no es mi culpa porque así nací. Hunt by try, te lo juro, yo no sé perder. Sorry, man, siempre gano y ya me acostumbré.